Argentina nos ha dado el tango, el corazón artificial y puede presumir de una belleza incalculable. Una nación de gente que adora el fútbol como pocos, pero que también nos han dado a uno de los perros más poderosos, cariñosos, trabajadores que pueden existir. Es por eso que era necesario que rindiéramos homenaje a este can con una segunda parte. Amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo la segunda parte de las cosas que debes saber sobre el dogo argentino. Descubriremos sobre sus características, esperanza de vida y algunos datos curiosos que te sorprenderán. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente, estarás siendo saludado en el siguiente video de razas de perros. Número 9. Sus características. Esta raza pertenece a los caninos de gran tamaño. Los machos suelen alcanzar un promedio de 68 centímetros de altura a la cruz, mientras que las hembras pueden crecer hasta los 65 centímetros. En relación al peso, el género influye mínimamente. El dogo macho llega a pesar hasta 45 kilogramos y la hembra alcanza un peso máximo de 43 kilos. Su aspecto físico representa a una mascota atlética, fuerte, de porte musculoso y de estatura grande. Aspectos indudablemente asociados a su descendencia. Su cabeza es de tamaño mediano, proporcionalmente armoniosa con su cuerpo musculoso. Sus ojos son medianos, de forma ovalada y por lo general de color oscuro. Su nariz de color negro y tamaño proporcional al rostro también es importante. Las orejas son anchas aunque aplanadas y gruesas y se encuentran permanentemente altas, lo que dan una sensación de encontrarse siempre alerta. El color permitido es el blanco y se permite también con manchas. Número 8. La fuerza de la mordida. No es una sorpresa que el dogo argentino cuente con una de las mordidas más poderosas del reino canino, y es que puede llegar a ser mortal si estamos ante un perro inestable, por lo que la socialización temprana siempre es importante para evitar problemas a futuros. Gracias a su mordida puede cazar animales de gran tamaño y servir en múltiples trabajos, siendo lo de la protección donde sobresale como pocos. Ocupa el octavo lugar en mordida en el reino canino al tener una fuerza de 500 libras por pulgada cuadrada. Su capacidad de poder soportar el dolor y pelear hasta la muerte los ha hecho animales poderosos, que requieren de un dueño experto que lo entienda y pueda brindarle todos los cuidados adecuados para que tenga una vida plena. Número 7. Un fantástico temperamento. El estilo duro y atlético que nos presenta el dogo argentino hace que muchas personas lo juzguen sin siquiera conocerlo. Tener uno es una maravilla en parte porque se trata de animales con un excelente temperamento. No tiene problemas de llegar luego de una cacería difícil a esperar cariños y atenciones de sus dueños, a los cuales adora como si fueran dioses. El dogo argentino es un can que se lleva bien con las personas del hogar y disfruta la compañía. Con los niños no presenta ningún problema, sirve como protector de ellos y puede soportar juegos bruscos. Su carácter independiente a veces hace que se aleje un poco para descansar o pasar el rato, por lo que enseñar a tus hijos el respeto por los seres vivos será importante. No se recomienda para personas sedentarias debido a que requiere de salidas diarias y juegos que pongan a prueba sus destrezas tanto físicas como mentales. Número 6. Un perro muy obediente. En obediencia, este perro destaca como pocos. Esto se debe a que entienden cuál es su posición dentro de la manada y rápidamente pueden entender una orden que su dueño le mande. Es un can dispuesto a agradar a su dueño, categoría en donde logra puntuaciones máxima, y esto permite que a la hora de ser socializado el proceso no sea tan complicado, aunque por supuesto va a requerir de algo de paciencia como la mayoría de los canes. El dogo argentino crea una conexión importante con su dueño y cuando está trabajando logra un nivel de concentración muy alto, entendiendo incluso con la mirada lo que su dueño le pide. A pesar de ser un perro grande y con unas características intimidantes, siempre estará dispuesto a realizar las cosas que se le pidan. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Excelente perro guardián.
Un perro que destaca en la caza mayor definitivamente es un excelente perro guardián. El dogo argentino es muestra de ello y esto se debe a su fuerza, que es reservado con los extraños y que entiende cuándo es el momento de actuar y cuándo no. Posee un excelente autocontrol y ante la orden de su dueño podría atacar sin problemas. Es también gracias a su tamaño que sirve de disuasión para extraños o intrusos que quieran entrar al hogar. Es considerado un perro potencialmente peligroso por su fuerza en muchos países del mundo. Sin embargo, no hay estudios científicos que avalen que un can, por ser de una raza, es automáticamente peligroso. Lo que sí es cierto es que debido a su fuerza, la socialización temprana es importante. Número 4. Un can muy territorial. El dogo argentino es un perro muy territorial con canes de afuera. Por lo general busca de inmediato demostrar que es superior y quiere dominar a los demás. Algo que no siempre es un problema, ya que si el otro acepta no habrá problema. Los dolores de cabeza vienen cuando esto no ocurre y así comienza una batalla que en ocasiones puede terminar en consecuencias fatales. Sin embargo, con mascotas del hogar es raro ver este tipo de problemas, y con perros de su misma raza menos, debido a que están acostumbrados a trabajar en equipo en la casa mayor, y para esto es que fueron creados, para trabajar unidos y lograr el mayor éxito cuando se está trabajando. Se tiene que prestar atención es con mascotas pequeñas, ya que su instinto de presa podría aparecer y comenzaría a correrlos por todo el lugar. Número 3. Un perro que ladra poco. Tener un can que ladre por casi todo es un verdadero problema cuando se vive en zonas urbanas, ya que puede ser algo molesto y no es nada agradable para los vecinos. Mucho más cuando el perro ladra al ver un carro, escuchar un ruido o inclusive ver pasar otro animal. Con el dogo argentino no tendrás este problema. Este perro ladra solo para alertar o dar aviso de que algo está ocurriendo. De resto, parece no preocuparle lo que ocurra a su alrededor. Algunos sonidos o movimientos no le preocupan debido a su autocontrol. Eso sí, si lo escuchas ladrar, tendrá una razón posiblemente correcta, por lo que debes prestarle atención. Número 2. Requieren de mucha atención. A pesar de su fuerza, valentía y determinación, es un perro muy dulce y cariñoso que requiere de cariños y mucho amor por parte de sus dueños. Le gusta ser parte de las actividades que la familia realiza y no es un perro independiente que guste de pasar mucho tiempo a solas. Requiere de mucha atención porque no le gusta la soledad, y esto puede ser un problema si vives solo o debes ausentarte por mucho tiempo fuera del hogar. Un dogo argentino es ante todo un can de familia, en la que pueda desenvolverse sin problemas, siempre que esté acompañado de las personas que ama. Y por último, datos extra sobre esta raza. Aunque el color del pelaje típico es el blanco, también se puede encontrar muchos ejemplares con manchas marrones. Eso sí, para que se considere de pura raza no tiene que tener más de una mancha. Su esperanza de vida ronda los 9 a 15 años de edad. Los saludos de esta semana van para Álvaro Gómez, Rita Yancú, Eric Pina, Fresia Viveros, Carla María Badani, Alondra Morales, Antonio Cody Ramos y Cristian Cabezas. El dogo argentino también merece una segunda parte. Un perro fuerte, valiente y decidido, pero muy dulce a la vez. Un can hecho para familias que le gusten los perros guardianes. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.